Volvimos con los encuentros de bienestar este año. Acá estamos todos para movernos un poco, con Mati, con Facu, como el año pasado. Tenemos al Doc también por ahí, que aparece y desaparece. Y bueno, nada, arrancamos, chicos, así, de una. Bueno, perfecto, bueno, muy bien. Les contamos, ¿sí? Les contamos cómo tenemos pensado hacer esta clase. ¿Sí? Como es la primera clase, vamos a hacer una primera parte de mucha movilidad, ¿sí? Después vamos a hacer unos trabajos de combinación y a lo último unos ejercicios, digamos, de fuerza, se llama isométrica. ¿Qué significa? Como manteniendo, digamos, siempre un miembro a la misma, digamos, distancia, sin, digamos, rango de movimiento, ¿sí? Y después un poquito de relajación y respiración. Después cuando, o sea, a medida que vayamos pasando las clases, nosotros le vamos a ir diciendo por el grupito, ¿sí? Y después las chicas, si quieren, pueden ir subiéndolo también, ya que hay gente que por ahí no está en el grupo, cuál va a ser el objetivo de cada clase y si necesitamos material o no, ¿sí? Porque en estas clases vamos a... Bárbaro. ¿Sí? Siempre los materiales son cosas que tienen en casa, así que no se preocupen. Sí. Hoy va a ser como algo muy general, ya que hace mucha, ustedes quizás hace mucho tiempo que no se mueven, que estaban... Hay un par de caras nuevas. Sí, también. Así que bueno, para que nos vayamos conociendo y de a poquito ustedes nos vayan diciendo, digamos, qué cosa por ahí les sirve más, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, otra cosa antes de empezar, vamos a dar opciones a algunos de los ejercicios sentados y también la posibilidad de aquellas personas que se quieran parar lo van a poder hacer también de pie. Y acuérdense que si tengo dolor, algo me molesta, no lo hago ese movimiento, ¿sí? Por cada uno va a ir registrando eso, ¿sí? Haciendo caso. Un poquito más en el cargo. Muy bien. ¿Lo escuchan bien ahí? ¿Lo ven bien? Sí, sí, perfecto. Comenzamos, sí, sentados, ¿sí? Espalda bien derechita, hombros relajados, las manos descansan sobre las rodillas, ¿sí? Y ahí voy a hacer 3 o 4 inspiraciones y exhalaciones bien profundas. Esas exhalaciones, trato de soplarlo por la boca y hacer fuerza con el abdomen, para que trate de que saque la mayor cantidad de aire posible. Y en cada una trato de ganar un poquito más de volumen, de cantidad. Así nos vamos bajando de a poquito 2 o 3 cambios, nos vamos relajando y nos vamos metiendo de lleno en la clase. Muy bien, perfecto. Vamos comenzando ahora así como estamos, ¿sí? Movemos los hombros, ¿sí? Hacia atrás, movimiento hacia atrás. Empezamos a hacer vueltita con los hombros. Y en cada vueltita trato de sentir que voy un poquito más amplio, que cada vez un poquito más grande. ¿Alguien escribió en algo? No hice esto. Perfecto. Ahora, sube uno y baja el otro. Sube uno y baja el otro. No compenso con la cabeza. La cabeza siempre se mantiene en la misma posición. Con vista al frente. Ahí va. Muy bien. Ahora bajo los dos. Y subo los dos y bajan los dos suave y controlado. Es la negocia de emitir que el sonido entre dentro de ella. Entonces, vamos a tratar de coincidir. Hay un micrófono que está ahí. Angélica tiene algo prendido y sale, sí, sale en pantalla. Bien. Ahora vamos a tratar de que cuando suba los hombros, inspiro, tomo aire. En la medida que inspiro, van subiendo a esa misma velocidad los hombros, hago una pausa arriba y a medida que bajo, voy exhalando. Y una vez más. Cuando suben, cerca las orejas, hago una pequeña pausa y empiezo a exhalar en forma escalonada. Perfecto. Ahora trato de juntar los omóplatos o las escápulas atrás. Y ahora trato de juntar los hombros adelante. Y ahí juego un poquito. Como que sacando pecho, escondiendo el pecho. Ahí va. Muy bien. Uno más. Ahí va. Perfecto. Muy bien. Ahora pasamos, ¿sí?, a la parte del cuello y después la cabeza. ¿Sí? Bien. Hacemos movimiento de rotación hacia un lateral.
y hacia el otro, diciendo como que no. Trato que siempre el mentón mantenga la misma línea. Como dijo Matilde, si siento dolor, sí, freno antes. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿sí? Mirando hacia el frente, voy a inclinar la cabeza hacia el lado derecho, hacia el hombro derecho. Pero el hombro no lo levanto, no hagan trampa, ¿eh? Queda en el mismo lugar, lo que llevo la cabeza hacia esa zona. ¿Van a sentir todo ese grupo muscular del cuello acá en la forma lateral? Bien, voy al centro, suave, hago una inspiración ahí. Y vamos hacia el lado izquierdo. Centro y derecho. Al centro e izquierdo. Voy al centro y vuelta. Y ahora, ¿sí? Voy a llevar el mentón hacia el pecho, como mirándome el ombligo. Pero la espalda siempre se mantiene derechita, ¿eh? ¿Sí? Bien trabada esa espalda. Y ahí, mirando hacia arriba, en lo posible hacia el techo. Y ahí juego. Del techo, hacia abajo, y hacia arriba. Muy bien. Perfecto. Ahora una pausa, y hago una inspiración profunda. Exhalo por boca. Bien, llevo el mentón hacia el pecho. ¿Sí? Y ese mismo mentón va a recorrer todo por el pecho hacia el hombro derecho. Y tratando de mirar hacia el lateral. Vuelve ahora hacia el centro. Y va a ir hacia el hombro izquierdo. La famosa sonrisa, Matilde. Ahí va, nomás. Muy bien. Centro. Muy bien. Ahora trato de hacer como una vuelta bien completa, uniendo todos esos movimientos, lo más amplia posible. Ojo las que estén paradas, no marearse. ¿Tá? Tres vueltas hacia un lado. Y tres vueltas hacia el otro. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Empezamos en movimientos, ¿sí?, de rotación, con la muñeca hacia un sentido. Primero con una, con la que ustedes quieran. ¿Sí? Vamos a ver si los que están sentados, si pueden apoyar, ¿sí?, el antebrazo sobre el muslo para focalizar bien ese movimiento. ¿Sí? Solamente ahí. Movimiento de la muñeca. Así no compenso con el resto del cuerpo. ¿Eh? Hacia un sentido y hacia el otro. De esa manera, como que fijo bien un movimiento donde yo quiero trabajar o estimular. Ahí va. Cambio de brazo. ¿Sí? Apoyo el antebrazo si quiero en el muslo y hago ahí. Acá no suena un poquito, suena un poquito. Y acá, a los dos. Muy bien. Y cambio de sentido. Ahí va, muy bien. Ahora, ¿sí? Separo bien los dedos y junto. Y así cinco veces. Siempre con la misma mano. Ahí va. 3, 2, 1, pausa y cambiamos. Matilde, aprovecha. Sí, aprovecha para agarrar. Ojo con el dengue, Mati. Sí, hay que. Hay mucho dengue, ojo. Sí, sí. Y encima en esta zona que estamos medio en el campo hay bastante mosquito. Muy bien. Vamos a hacer un trajito de coordinación fina. Ahora miren, a ver si me alcanza a ver acá. ¿Sí? Dedo meñique con el pulgar. Anular con el pulgar, mayor con el pulgar. Ahí. Y después al revés. A ver cómo estamos ahí. Muy bien. Vamos a hacerlo dos veces con cada mano. Ahí va. A ver, muy bien. Perfecto. Hay algunos que tienen dedo pianista. Muy bien, hay mucha coordinación de acá, ¿eh? Ahí va, muy bien. Perfecto, ahora vamos para otra mano, ¿sí? Empezamos con el índice y el pulgar, mayor. Eso, ahí me ayudo, muy bien, Marcela, si no puedo. Sí, muy bien, ahí está. Me asisto con el otro brazo. Muy bien.
y ahí jugamos un poquito. Sí, son ejercicios muy simples, pero muy prácticos también, ¿eh? Esto, coordinación fina. Es más, por ahí van a hacer, van a, bueno, descansa un poquito, van a notar que estos músculos internos acá le van a empezar como a molestar, va a cansar, ¿eh? Bien, perfecto. Entrecruzo los dedos y haciendo una rotación y hago una extensión ahí. La espalda hasta ahora se mantiene siempre derechita, ¿eh? Muy bien, y ahí llevo las manos al pecho y jugamos cuatro veces así, extensión y flexión. ¿Van a sentir todo este grupo musculares internos? ¿Sí? Que se estira. Los cutáneos anteriores, la flexión de los dedos, ahí va. Uno más. Perfecto. Aflojo un poquito. Bien. Y ahora, entrecruzo los dedos y hacemos un movimiento de muñeca ahí. Eso, muy bien, ahí va. Una especie de ola. Eso. Bien. Muy bien. 3, 2, 1. Muy bien, aflojo un poquito, ahí va. Muy bien. Bien. Ahora, vamos a tratar de sentarse lo más cerca posible de la punta de la silla, ¿sí? Y vamos a hacer vueltas, ¿sí? De atrás hacia adelante con el brazo izquierdo. Bien amplio, ¿eh? Muy bien. Cada vueltita que yo que dé ese brazo, trate que vaya pasando lo más cerca posible de la oreja. No lleve la oreja hacia ese lado. Lo que es el cuello, ¿sí? Lo que es el tronco, lo que es la espalda, siempre derechito. Ya vamos a llegar a esa zona. Ahí va. Uno más. Y pausa. Y vamos con el derecho. De atrás hacia adelante. Bueno, si hicieron al revés, después vamos, sí, a cambiar. Traten de no compensar con el resto del cuerpo. Estamos trabajando unilateralmente. Ya vamos a hacer el ejercicio de ambos. Bien. Perfecto. Aflojo un poquito ahí. Bien. Ahora, uno arriba y uno abajo. El que ustedes quieran. ¿Sí? El que va arriba, lo más extendido posible. Si es posible, cerca de la oreja y de la cabeza. Y el que está abajo, también extendido. Y ahí voy cambiando. Y ahí juego. Uno arriba, uno abajo, voy cambiando. Muy bien. Traten que el movimiento sea bien hacia el frente, no hacia el lateral, ¿eh? Bien lineal al frente, ahí. Como que tengo que hacer una línea ahí, del hombro. Ahí va. Después ya vamos a jugar un poquito al lateral. Perfecto. Muy bien. Aflojen un poquito. Ahora, van a poner las manos así, como si estuvieran detenidas. ¿Eh? Y así como estoy, abro pecho. ¿Sí? Junto y cruzo las manos. Y ahí. Abro bien ese pecho y junto. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de combinaciones ahora, a ver cómo sale. Y acá va a salir una cólera. Muy bien. Ahí, como si estuviera detenida. Bien. El brazo derecho va a bajar ahora. Ahí. Eso. Y ahora van a. Mira María. Mira María. Y ahí jugamos y cambiamos. ¿Ven ahí? Esa, muy bien. Ahí va, muy bien. Traten de mantener el codo siempre en la misma línea que el hombro. Que el hombro. Muy bien. 3, 2, 1. Y afloja un poquito. Ahí va. Mucho trabajo de hombro hasta ahora. Así que vamos a pasar a otra zona. Ahora sí. Las que estén sí, sentadas, apoyan las manos sobre la rodilla y van a hacer una curvatura. Bien redondeada esa columna, ¿sí? El famoso gato contento, gato enojado, vamos a hacer ahora. Y ahora abro ese pecho y trato de expandir lo más que puedo y tomar aire. Y ahí, tomo aire y ahora empiezo a soplar. Ahí va, y gato enojado. Y gato contento. Y ahí vamos a hacer 3 veces más. Cada vez. Trato de sentir que se hacen esas vértebras.
Bien, una más. Perfecto, muy bien. Ahora, las manos al costado del cuerpo, espalda bien derechita, ¿sí? Y vamos a hacer como que se me cayó el botón de la camisa y lo tengo que levantar hacia un costado. Trato de que esa columna se mantenga siempre derechita. No la flexiono. Ahí va. Y trato de que cada vez ese movimiento sea más amplio. La cabeza acompaña ese movimiento también. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Descanso un poquito. Entrecruzo los dedos ahora. Sí, así como está. Vamos a hacer movimientos laterales. Hacia un costado y hacia el otro. Trato que ese movimiento sea lo más hacia atrás posible. Que la cola quede fija. ¿Está? Yo trato de sentir que trabajan, ¿sí?, los oblículos, los abdominales. Y ahora vamos a jugar un poquito de la siguiente manera. Vamos a hacer tres rebotes de un costado y tres rebotes hacia el otro costado. ¿No más? Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Cómo estamos acá? ¿Bien? Muy bien. Bien. Voy a separar los pies el ancho o un poquitito más de la cadera. ¿Está? ¿Sí? ¿Me alcanza a ver bien las piernas ahí? Bien. Ahora, vamos a jugar un poquito. ¿Sí? O sea, rodilla derecha va a ir hacia adentro, rodilla izquierda va a ir hacia afuera. Como que están desencontradas. Hacia un costado y hacia el otro. Cada cual lo hace a su ritmo. Muy bien. Bien. Ahora, voy al centro nuevamente. Primero voy a alejar la rodilla derecha. Y después recién ahí voy a llevar la izquierda. Y ahí cambiamos. Primero separo la izquierda y después la sigue la derecha. Lo que quiero lograr es una apertura primero. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Ahora sí voy a volver a juntar los pies. Pegaditos los pies, pegaditas las rodillas, a ver cómo sale este ejercicio. Si se quieren, se pueden asistir, ¿sí?, con la silla. ¿Sí? Ahí voy a llevar la dos hacia un costado y hacia el otro. Muy bien. Trato de no compensar con el resto del cuerpo. ¿Eh? Ahí va, bien María. Muy bien, tengo la pierna acá. Bien, Patricia. Muy bien. Cristina. Perfecto. Muy bien. Aflojo un poquito. Voy a levantar la rodilla derecha. Me puedo asistir si quiero con las manos y voy a empezar a hacer rotaciones con el tobillo. Ahí. Cinco vueltas hacia un sentido, cinco hacia el otro. Seguramente una pierna va a ser más fácil que la otra, un movimiento seguramente va a ser más fácil que el otro también. Muy bien. Vamos a agarrar la otra rodilla, la levantamos un poquitito y hacemos cinco movimientos ahí. Y cinco hacia el sentido contrario. Muy bien. Perfecto. Vuelvo a levantar la pierna derecha. ¿Sí? Y ahora una extensión. Y una flexión. Extensión y flexión. Los dedos apuntando para adelante como bailarina. Y después traen los dedos hacia la pierna. Cuando extiendo van a seguir acá esta parte. ¿Sí? La parte anterior de la pierna. Y cuando flexiono, van a sentir aparte los gemelos. Muy bien, cambiamos de pierna. Muy bien. Vamos a hacer ahora una marcha en el lugar. Subo una rodilla y la otra. Ahí va. Eso, el que quiere lo puede hacer parado, trae las que ya están un 30 en calor, opción de agarrarse de las sillas, si pierden el equilibrio. Muy bien. O pueden
jugar un poquito ahí, desafiar el equilibrio, pero teniendo la silla a mano. Ahora, mientras hago la marcha, cuando subo, por ejemplo, la rodilla derecha, hago una extensión, flexiono y bajo. ¿Sí? Le agrego una extensión y flexiono. Muy bien. Perfecto, y ahí descansamos un poquito, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, último ejercicio ahora, es, vamos a tratar, ¿sí?, de apoyar la punta de los pies y separar los talones, ¿sí? Junto los talones y separo la punta de los pies. ¿Está? Como que este movimiento ahí. ¿Alcanza a ver ahí? Ahí. Junto talones, separo pie, ¿eh? Tipo Chaplin. Tipo Facundo, no sé. Chuequito. Bastante chueco. Muy bien, ¿no? Bien. Y ahí estamos. Perfecto. ¿Cómo estamos hasta ahora? Bien. Esa fue la parte de movilidad, de entrada de calor. Movimos todas las articulaciones, casi todas. Ahora vamos a arrancar con un poquito de coordinación. Sí, ahora moviendo distintas partes del cuerpo a la vez. Vamos a arrancar primero practicando el movimiento que va a hacer en los brazos, ¿sí? Vamos a arrancar desde esta posición de cactus, con los codos flexionados a 90. Ya desde esta posición quiero que piensen en juntar las escápulas, los omóplatos, ¿sí? Tengo que expandir el pecho para que trabajen los músculos de la espalda. Desde ahí estiro todo lo que puedo, como si fuésemos a tocar el techo. Flexiono, tomo aire. Exhalo y estiro. Cuando bajo los codos, oriento esos codos hacia atrás y hacia abajo, así siento el trabajito entre los omóplatos. Traten de que ese movimiento sea siempre bien lineal, como que tienen, no sé, por ejemplo, un vidrio, tienen que seguir esa línea. Como, sí, como que las manos estuviesen apoyadas en un vidrio, inclusive también, ahora tenemos la pared cerca, como si estuviésemos contra la pared. Tengo que ir para arriba, todo lo que más puedo, y para abajo. Uno más. Y descansar un poquito los brazos. Ese va a ser uno de los movimientos y lo vamos a combinar con una marcha. Así que esta la hicimos recién en la entrada en calor. Vamos a hacer un par de marchas ahí. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora combinamos, ¿sí?, los brazos, este movimiento de extensión, con las piernas, con la marcha. Vamos a hacer 10 de esto. Si voy muy rápido, cada uno sigue a su ritmo. No se preocupen por el número de repeticiones. Es más o menos a trabajar la misma cantidad. Traten de, o sea, de que cada cual sí siga su propio ritmo, haciendo el ejercicio lo más amplio posible. Grande, no se apuren. Prefieren que estiren por completo los brazos, que traigan la rodilla lo más arriba que puedan. Tres más. Dos. Uno y aflo. Muy bien. Muy bien, ese es un trabajito combinado, bastante hombros, piernas. Ahora vamos a sentarnos más en la zona media, zona abdominal. Voy a entrelazar las manos, vamos a ir a una diagonal, y de diagonal hacia abajo, ustedes del lado izquierdo, y hacia arriba del lado derecho. Bajo y subo, eso también se puede hacer para la que quiera, ahí, baja y subo. Que estamos trabajando acá los oblicuos, ¿sí?, la cintura. Subo y bajo. Traten de espalda erguida, no me voy encorvando, sino que me mantengo bien estirada. Desde ahí hacemos ese movimiento de rotación. Tres. Por ahora sigo izquierda abajo, derecha arriba, dos. Uno. Y voy a cambiar. Ahora voy a ir hacia la diagonal abajo, derecha, arriba, izquierda. Inhalo. Exhalo, cuatro. Y tres, los codos están un poquito flexionados. Dos. Uno. Y descanso. Muy bien. Para las piernas lo que vamos a hacer es, empezar primero con la pierna derecha, despego un poquito del pie, voy a extender por completo la rodilla y voy a flexionar. Muestro un poquito al costado. Cuando estiro, ahora sí lo que busco es trabar la rodilla, bloquearla para sentir los músculos de acá arriba del cuádriceps. Y bajo, ¿sí? Estiro, suspendo, sostengo unos segunditos, flexiono. Si me cuesta mucho, opciones acá, si no puedo levantar el pie, me asisto con las manos.
O también puedo arrastrar el talón, si no hace falta que lo despeguen. Esas son las opciones. Cualquiera de las tres variantes. Estiro y bajo. Vamos a hacer tres más. Acuérdense esa extensión completa arriba. Dos. Último. Y afloja a la derecha. Mismo movimiento de extensión con pierna izquierda. Traten, me olvidé decir esto que es importante, no compensar con el torso, no me estoy cayendo para atrás para poder levantar la pierna. Priorizo la posición del tronco y desde ahí activo esos flexores de cadera, acá cuádriceps, van a sentir también por ahí más acá en el psoas. Tres, tiro dos, tres, uno. Bien, y ahora subir la coordinación. Fácil, ¿no? Los brazos lo que van a hacer es flexión de codo y extensión. Este va a ser el movimiento de los brazos. Y las piernas, ahora de forma alternada, voy a estirar una rodilla, bajo, estiro la otra. Coordino. Flexión de codos con extensión de rodilla. Hacemos seis. Cinco. Imagínense, por más que no tengamos peso, pierden el peso. Tienen que saber que me está costando levantar, ¿sí? Para poder activar esos bíceps. Cuatro. Tiro tres. Dos, último y aflojo. Muy bien. Próximo, van a poner el puño de la mano cerrado entre las rodillas, los muslos. Y desde ahí, con los pies juntitos, van a apretar, ¿sí?, el puño. ¿Qué es lo que tengo que sentir acá adentro? Los músculos aductores, ¿sí? Aprieto sin hacer quemar la mano, posiciónala bien para que no duele la mano. O si no, ahí creo que María está agarrando un almohadón. Sí, también okay. Si tienen una mano o algún objeto que puedan apretar, también es una buena opción, ¿no? Porque no les pedí nada, el puño cumple la función. Aprieto y suelto. También vamos a tratar de contraer el piso pélvico. Para las que no saben, creo que no hay hombres. Bueno, veo al menos la cámara. Piso pélvico, para contraerlo tengo que contraer ano y vagina, así como conteniendo las ganas de hacer pis. ¿Sí? Al apretar las rodillas, al apretar el puño, activo piso pélvico. ¿Sí? Tratamos de hacer lo mejor que se pueda. No, no puedo chequear si lo estoy haciendo bien. Por ahí por las caras. Bien, últimos dos. Bien, uno. Y relajo. Muy bien. Ahí ya tenemos un grupo de ejercicios que vamos a volver a repetir. Desde el primero que hicimos, posición de cactus con los brazos. Marchas en las piernas, los brazos suben y bajan. Vamos a hacer... Ahora por tiempo, así cada una trabaja tranquila a su ritmo. Vamos a hacer 30 segundos. ¿Me cronometras? Vamos en 3, 2, 1 o 30 segunditos. Brazos bien estirados. Contraigo las escápulas atrás. Pongo la rodilla bien arriba. Tomo aire bajo, exhalo, subo. 5 segundos. 4. 3, 2, 1. Próximo movimiento era el de las diagonales, ¿sí? Los oblicuos. Entrelazo manos, izquierda abajo, derecha arriba. 15 segundos por lado. Vamos a hacer. Ya. Derecha abajo, izquierda arriba. Es un movimiento rotacional. Tomo aire bajo, exhalo, subo. Es como que porque la mejor. Un bate medio candente. Cambiamos de lado. Derecha abajo, izquierda arriba, por 15 segundos. Inhalo abajo, exhalo arriba. 3, 2, último. Bien, descansito. ¿Cuál sería? ¿Es uno más? El de las piernas, estirar. El de estirar las piernas con bíceps. Estirar con los brazos. Bien, alternando piernas, estiro rodillas, flexiono codos. 30 segundos. Acuérdense, estiro por completo esa rodilla. Tengo que sentir que trabaja el muslo, ¿sí? Los cuádriceps. Tiro. Mantengo la espalda derechita, estoy sentada bien sobre los isquiones, sobre los huesos de la cola. Y esa sensación, ¿sí?, de estar levantando algo pesado con las manos. ¿Ya estamos? ¿Dos más? Sí.
Último y aflojo. Bien, relajo brazos, turno para los aductores y piso pélvico. Puño, pueden cambiar si quieren de mano, cualquiera de las dos. Los pies juntos, tomo aire. Al exhalar aprieto y a sostener unos segunditos, ¿sí? Aprieto fuerte, libero. Junto, rodillas, presiono el puño. Libero, contrayendo todo ahí abajo, piso pélvico. Suelto. Contraigo. Relajo. Contraigo. Relajo. Una vez más. Contraigo. Y aflojo. Saco un poquito las piernas. Muy bien. Y vamos a hacer una última vueltita de estos cuatro movimientos. Cuatro, creo que son. A ver quién se acuerda del primero. A ver esa memoria. Cactus. Cactus con marcha. Tiene Rosa María ahí con una acción. La que quiere, la que está parada, ¿sí? Por ejemplo, veo que está parada María. Si querés, María, para ser un poquito más exigente, haces, o sea, subís, ¿sí? Y hacer una media sentadilla. Contráselo. ¿Sí? A ver si no quiero mover la cámara. Los brazos suben, esta es una opción para por ahí la que quiera trabajar un poquito más fuerte. Ya, yo bajo la cola y subo los brazos. Subo la cola y bajo los brazos, ¿eh? Bien, Cristi, ahí también. Ahí está, la que está ahí, está separada. La que estamos sentados, el tiro hoy, marcha, perdón, no era, marcha. Subo y bajo, 30 segundos, yo arrancaron. Respiración, acá importante, exhalo cuando empujo y subo la rodilla. Inhalo y exhalo. Ombligo adentro, codos para atrás y para abajo. Vamos que es la última vueltita de este circuito. Dame 4 segunditos. 3, vamos con esas sentadillas, las que están paradas. 2, 1, aflojo. Con cualquier movimiento pueden hacer acá que les permita aflojar, por ahí se tensiona un poquito el cuello, los hombros. Muy bien, seguimos con diagonales, entrelazo dedos, izquierda abajo, derecha arriba, ahí ya ibas a hacer un martillo, no, ibas a hacer un círculo completo. Exhalo, panza apretada, contraigo, 3, arriba 2, cambio, ahora derecha abajo, izquierda arriba, suena como negro, el, ¿cómo es el casino? La ruleta negra. Sí, 33. Bien, subo, 4. 3, viene grande este movimiento. 2, 1, brazos se relajan. Quedan a los costaditos, bíceps, sí, rectón de codo. Y ahora las rodillas se estiran. Flexiona. No, flexiona. Pulso, estiro por completo esos codos. Flexiono. Y piernas, 5 más. 4, trato de ir hasta abajo con las manos. Atrás. 2, 1, y con los brazos. Pelota, armador o puño entre las rodillas, los pies están juntitos. Tomo aire. Cuando exhalo, aprietos, soplo como si fuese por un sorbete. Inhalo, soplo una vez más. Exhalo, aprieto, contraigo. Inhalo, exhalo, aprieto una vez más fuerte, ¿eh? Ese apretón. Traigo, tres más, inhalo. Exhalo, aprieto. Y a la que viene vamos a sostener 10 segundos, ¿sí? Esa contracción. Contraigo 7. Más fuerte cada vez. Si pueden apretar más fuerte. 5. 4. Si apretan muy fuerte van a notar que las piernas tiemblan. Normal. 3. 2. 1. Y relajo. Muy bien. Perfecto. Ese último ejercicio que hicimos son los isométricos que le decía a Facu al principio. Que es sostener una fuerza. ¿Sí? Una fuerza sostenida, una contracción. Ahora el próximo circuito se va a tratar de eso, ¿sí? De hacer fuerza isométrica. Sí. Bien. Primer ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Bien. Vamos a mantener las manos, ¿sí? Extendidas hacia el frente durante 20 segundos, pero siempre
a la altura de los hombros sin que se caigan. ¿Listo? Ya. Mantengo ahí. Si se pueden ver en la cámara, vayan chequeando. Si los brazos están alineados, quizá tengan uno más abajo que el otro. Trato de que sea bien simétrico el movimiento, ¿sí? La posición. Ahí traten de no levantar los hombros están alejados de las orejas. Dos, uno y aflojo un poquito, bien. Hombro. Vamos a hacer solamente tres ejercicios, ¿sí? Pero esos ejercicios los vamos a repetir tres veces y en cada repetición le vamos a agregar un poquito más de tiempo, ¿ya? ¿Sí? Empezamos con 20, 25 y después 30 segundos. Segundo ejercicio que va a ser para la parte, digamos, central, la parte de los abdominales, es ahí. Como que mirándome el ombligo, la letra C. La letra C, el que puede, quiera, puede, como para el siguiente, levantar un poquito la mano. Ahí. Si tienen los brazos cansados, porque es más o menos lo mismo de hombros, pueden relajar las manos, depende de cómo sientan los hombros. Y ahí aguanto durante 20 segundos. Me miro el ombligo, miro para abajo. Piso pélvico también está activo, siempre activo ese piso pélvico. 3, 2, 1 y muy bien, aflojo ahí. Voy a hacer dos o tres inspiraciones profundas para recuperar un poquito. En este que hicimos recién, tienen que buscar un punto en el cual se siente el abdomen, pero no la zona lumbar. Hay veces que si voy demasiado atrás, me empiezo a doler la espalda. No lleguen a ese punto, así que vayan regulando. Que sea bien centrada en el abdomen, en la zona media. Bien, acá yo le voy a dar tres opciones. ¿Sí? Una opción va a ser una pierna para la que está sentada con la pierna extendida. Si veo que me duele mucho, puedo asistir con las manos. La otra opción para las que están sentadas es las dos piernas juntas. Más exigente. ¿Sí? Bueno. Yo, para las que hagan, digamos, de a una pierna, le voy a decir a la mitad del tiempo que cambien. Si cuando diga cambien, si tengo la derecha, después cambio con la izquierda. ¿Y las que estén paradas, sentadilla? La que está parada, hace media sentadilla en forma estática, sin movimiento. Ahí. A sostener ahí. Sí, por ejemplo, María, que vemos esta parada. Pregunta. Si estoy con las dos piernas estiradas, ¿me puedo agarrar de atrás? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, Cris. Sí, Cristina. Sí, porque es exigente realmente. Bueno, escuchen entonces. Para la que hace una pierna, que van a ser la mayoría, yo a los 10 segundos voy a decir que cambien. ¿Estamos? Cambien de pierna. ¿Listo? Ya. Cualquiera de las tres variantes, una pierna, las dos piernas o la media sentadilla. La que está con la pierna cambia ahora. Y el resto seguimos. Siente, Bien estirada, bien arriba. 3, 2, 1, pausa. Bien, ¿eh? Sí, sí, yo estoy transpirando ya. Muy bien. Comenzamos nuevamente con el trabajo de hombros, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer 25 segundos, pero de la siguiente manera. Las manos van a estar extendidas, ¿sí? El dedo pulgar, dedo cerrado, el dedo pulgar así, como juntándose, y de ahí hacia abajo. Suben y bajan ahí, cortito. Así durante 25 segundos. Le agregamos a esa isometría un trabajito de rotación de los hombros, ¿sí? Hacia adentro y hacia afuera. Tipo piñón fijo. Sí. Los brazos extendidos siempre. En lo posible a la altura de los hombros. Y los hombros caen bajitos, lo trato de estar ahí. Bajen los hombros. Faltan 10 segundos, ¿eh? 5 segundos. 3, 2, 1. Pausa y aflojen. ¿Se siente, eh? ¡Uf! Muy bien. Aflojen un poquito esos hombros. Muy bien. Abdominal. Sí, vamos a hacer una inspiración profunda para recuperar un poquito. Muy bien. Vamos a hacer ahora 25 segundos. ¿Sí? Bien, bien concentrado esa fuerza acá en la parte abdominal. El que quiere más exigente puede levantar mucho más las manos. El que quiere se puede mirar el ombligo también. ¿Eh? Y ahí. Esto ya. Piensen como que quieren llevar el ombligo hacia la espalda, esa es la sensación, bien adentro ese ombligo. No. Traigo. Sigo respirando, no contengo el aire, respiro. Faltan 8 segundos. 5 segundos. 3 segundos, 2, 1,
Pausa, muy bien. Va, dentro de poco vamos a tener todos los raviones marcados. Todos los ejercicios muy buenos, dice Felisa. Gracias, Felisa. Muy bien. Vamos a ver con el de las piernas. ¿Estamos? Bien. Yo ahora, a los 13 segundos, voy a cambiar. Para la que hace una pierna, a los 13 segundos cambiamos. ¿Estamos? ¿Sí? La que está parada hace esa media sentadilla. La que quiere hacer con las dos piernas juntas y la que quiere hacer con las otras. Listo. 3, 2, 1, pa. Bien, estirar la rodilla. Si pueden, levanten, además de estirar la rodilla, más trabajito para ese flexor. Cambio la que tiene una pierna, cambio ahí. ¿Se siente este? Respiro, respiro, mantengo esa fuerza. 3, 2, 1, pausa. Bien, tema. Hago dos o tres inspiraciones profundas para recuperarme un poquito. Nos queda el último esfuercito, último 30 segundos. 30 segundos. Repetimos cada uno de los ejercicios. Bien. Ahora vamos a hacer, ¿sí? Parecido al movimiento que hicimos anterior, pero haciendo como pequeños circulitos con las manos ahí adelante. ¿Eh? Recuerden, brazo extendido y siempre en la misma línea que el hombro. ¿Estamos? A la cuenta 3, 2, 1, va. Último esfuercito para los hombros. Ustedes vayan picándose, si hay una mano que está más abajo que la otra, traten de ir regulándola. Traten que el movimiento nazca en el hombro, no solo las manos, todo el brazo se puede. Espalda derechita, solamente trabajo de hombro. Que el abdomen, si notan, también está trabajando para que el torso no me vaya para todos lados, debe estar fijo. Últimos 5 segundos, vamos a esas guerreras. 3, 2, 1, pausa. Bien. Muy bien. Aflojen un poquito. Volviendo el aro. Sí. Te estoy transpirando. Muy bien. Respiro por nariz, inflo panza y pecho. Muy bien. Próximo ejercicio, 30 segundos de sí, abdominal. La que quiere y la que puede va a entrecruzar los dedos y va a levantar un poquito las manos así. Para hacerlo un poquito más exigente. ¿Estamos? ¡Listo! ¡Ya! Mira, ombligo, activo todo. Traten de relajar los hombros, ¿sí? Liberen tensión en los hombros, me concentro en el abdomen, en la zona media. Piso pélvico, activo. Y sigo con esas respiraciones, inhalo por nariz. Últimos 10 segundos. 5 segundos. Aguanta un poquito más. 3, 2, 1 y pausa. Muy bien. Aflojen un poquito los hombros. Último ejercicio nos queda. ¿Eh? Ahora hacemos las que hacen de una pierna. 15 con cada pierna. ¿Vamos? ¿Sí? María, si vos por ahí en un momento te cansás, ¿sí? La que está haciendo parada, puede descansar un poquito. ¿Sí? Último ejercicio, último esfuerzo, chicas, ¿eh? Listo, 3, 2, 1, va. Ah, bueno, Angélica, no hay problema. Hacé lo que puedas. ¿Sí? Con los brazos. Puede cambiar la que está con la pierna. Dos, 5 segundos. 3, 2, 1, pausa y muy bien. Muy bien. Muy bien, Completito su trabajo isométrico, han trabajado duro parejo. ¿Y qué tal? Ahora recupérense un poquito, hagan dos o tres inspiraciones profundas. ¿Sí? Una vueltita en la calma. Sí. ¿Te agitaste un poquito, María? Hace calor. Un calor. Para más nadie ha puesto el calor en el aire porque tenía frío. Lo tuve que apagar. Lo que el movimiento, Lo que el movimiento. Muy bien. Bien, vamos a empezar con los movimientos, los estiramientos. ¿Sí? El que pueda, la que pueda, va a traer la pierna arriba en figura 4. ¿Sí? Esto es muy complicado. Puedo hacer lo mismo con el pie más abajo. La idea es como que la rodilla se abra para sentir acá afuera. Y esa es una opción, con el pie en el piso. Segunda opción,
el pie sobre la rodilla. Una vez que estoy ahí, me puedo quedar ahí si ya siento que me estira esta zona, o si no, lo que puedo hacer es empujar el codo y venirme para adelante con el torso. ¿Sí? De costado estoy como plegándome, el pecho viene hacia la pierna. Bien, quede bien apoyada la cola, traten de aflojar el cuello, los hombros, vamos a hacer dos o tres respiraciones, sosteniendo ese estiramiento. Estático. Muy bien. Desde ahí queda la misma pierna arriba, pero la voy a dejar caer. Si la cruzo un poquito más. Y desde ahí voy a buscar una torsión. Voy a rotar, se pueden agarrar del respaldo de la silla o de atrás para hacer como una palanca. Estiro columna y giro. Primero alargo la columna y desde ahí esa rotación. Volvemos al centro, bajamos ese pie, trabajo con el otro lado. Sí, opción ahí con la rodilla para afuera, la que puede la trae un poquito más arriba. Busco que la rodilla baje hacia el piso y el pecho se adelante hacia los muslos. Libero toda la tensión en la zona alta de cuello, hombros, brazos. Sí, empiezo también a pensar en la respiración, que sea un poquito más pausada. Más profunda. Vamos con la rotación. Esa pierna la dejo colgando sobre la otra. Y busco ese giro hacia. Creo que todas vienen hacia la derecha, hacia la misma pierna que está arriba. Acá, en caso de que no puedan cruzar las piernas, hacen lo mismo ahí, con el torso. Volvemos al centro. Ahora arriba con los brazos. Vamos a agarrarnos el codo izquierdo primero y lo traigo hacia el otro lado. Lo que voy a tratar de hacer es el hombro que está estirando, que es el izquierdo, llevarlo como hacia atrás. ¿Sí? Son dos fuerzas contrarias. El hombro quiere ir hacia atrás, pero mi codo quiere ir hacia el otro lado, hacia la derecha. Ahora hacemos lo mismo con el codo derecho. El codo derecho quiere ir para el lado izquierdo y este hombro quiere quedarse donde está. Suelto, manos sobre los muslos, hacemos unos círculos. Cualquier movimiento en realidad de los hombros, libre. Cualquier cosa que les haga relajar, aflojar. Hombros. Movemos un poquito el cuello, lo mismo acá, libre el movimiento. Mueve como siéntese en una parte por ahí que está más tensa, más dolorida, le dedico un poquito más de tiempo a esa parte. Vuelvo al centro. Vamos a colocar mano izquierda del lado del corazón, ¿sí? En el pecho. Mano derecha en el bajo vientre, en la panza. Codos se relajan, los hombros caen. La que quiere puede cerrar los ojos. Y vamos a terminar con tres respiraciones bien profundas. Inhalo por nariz. Siento que primero el aire viene a la panza, sube hacia el pecho. Lo sostengo unos segunditos y lo suelto. Inhalo, inflo panza, inflo pecho. Sostengo. Suelto. Y la última vamos a sostener un poquito más de tiempo. Inhalo profundo. Sostengo. Y muy lento, suelto. Muy bien, un fuerte aplauso para todas, todos. Primera clase del año con Pineta. Y no fue nada fácil, ¿eh?